de camino al Evangelio. Reflexiona el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Palabra del Señor. Quien cree de verdad será imagen y semejanza de Jesús, mejor todavía. Será otro Cristo en el mundo. En esta fiesta contemplamos sobre todo la misericordia de Dios sobre el hombre. Cuando hoy celebramos solemnemente la conversión de San Pablo, yendo de camino, confundido entre sus convicciones y los signos de los tiempos, iba el impetuoso Saulo, hasta que se encontró con el resucitado, que le dio nuevas perspectivas, que amplió su visión acerca de Dios. Tras aquel punto de partida, el cristiano Pablo de Tarso trabajó incansablemente para que sus hermanos de todos los confines del mundo pudieran conocer el Evangelio. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, pues recibimos uno de los legados más maravillosos de nuestra historia, la conversión del apóstol San Pablo. Obedeció a la voz de Dios para convertirse en el misionero más extraordinario que el Señor nos regaló dentro de la historia de la evangelización. Con tanto celo y ardor persiguió a los cristianos, pero se convertirá luego en el gran predicador a los paganos, y que fue perseguido en medio de tantas dificultades de su tiempo. No se contentó con predicar, sino que empuñó la pluma y escribió cartas que desafía a todas las culturas y los tiempos. Una gran herencia de la sabiduría divina y humana. Nos quedamos con el "ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí", que lo escribió en la carta a los Gálatas, mostrando así su total identificación con Cristo. El mandato misionero viene del Señor resucitado, quien se apareció a Saulo camino a Damasco. Lo fundamental será para anunciar la buena noticia, no para decir palabras acomodadas a las situaciones de las personas. Lo que se pretende siempre es que las personas puedan convertirse, que cambien de vida y puedan superar los males de este mundo en cualquier dimensión de su existencia, ser partícipes de la nueva creación, ya que el Señor hace nueva todas las cosas. Es interesante el texto de hoy que refiere a los 11. Entonces falta uno, el que lo traicionó. Lo que nos indica que ese lugar está reservado para cualquiera de nosotros que estamos leyendo o proclamando el Evangelio. Con nosotros se completa la comunidad de los 12, pues quiere que cada uno de nosotros seamos parte en ir concretando esa misión encomendada. La gran misión de Jesús, a la que la iglesia debe ser fiel hasta el final de sus días, es este mandato, el mandato del anuncio de la buena noticia. Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, decía que la iglesia existe para evangelizar. Esta es su razón de ser: llevar la buena allí donde hay gente necesitada de recibir ese amor que proviene de Dios. Esa es su vocación fundamental, que debe enseñar, predicar y ser ese canal para que la gracia de Dios llegue al corazón de cada persona. Procurar que las personas se reconcilien con Dios, que es el sacrificio eucarístico,
que se ha celebrado y vivido permanentemente, llevando la esperanza al mundo entero. Como decía San Pablo, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Este envío, que es solemne, de los discípulos es fascinante, pues en este caso pide que se vaya a toda la creación, que se vaya a todo el mundo, que se vaya al mundo entero. Sabemos que la buena noticia se refiere a la persona de Jesús y su mensaje, que es la palabra de Dios, o todo lo que Él había enseñado. Quienes no crean se condenarán. Así nos dice el texto, lo dice Jesús mismo, aunque el texto original hace referencia a los que se nieguen a creer, es decir, aquellas personas que obstinada y culpablemente se nieguen a creer. Al expresarse de esta manera, más carismática aparentemente, nos remontamos a una comunidad incluso más primitiva, no tan institucionalizada aún. En cuanto el creyente le viva a Cristo profundamente, los prodigios que hacía Jesús también podrán hacer sus discípulos quienes crean en Él. Expulsar demonios, sanar enfermos, hablar en lenguas, tomar serpientes, etc. Está indicando que quien cree de verdad será imagen y semejanza de Jesús. Mejor todavía, será otro Cristo en el mundo. Incluso el mismo Cristo que se hace presente más allá del tiempo y del espacio. Y por tanto, hará los mismos signos que su maestro llegó a hacer. Quien haya recibido una noticia como la del resucitado, no puede quedarse callado. Debería hacer como la Magdalena, ir a contar la experiencia de que Jesús está vivo y nos ama. Encontramos en los textos de hoy una riqueza impresionante. Un fariseo, celoso, quien persigue a los cristianos por el camino, se le cruza a Cristo y cae de sus seguridades para empezar una nueva vida, convirtiéndose en el misionero de los paganos, quien abrió la fe a otras culturas, quien a través de él se prolongó esa obra de Dios que habló con claridad, generando tantas conversiones a lo largo de los siglos. Él nos invita a ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio, llevando esa noticia de la compasión, del perdón, de la generosidad, de la solidaridad, del compromiso a hacer el bien sin mirar a quién, a ser misioneros de su amor. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.